Vamos a abrir tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella en esta hora. Lo rogamos, lo imploramos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Cuando llegué a ser adventista del séptimo día, llegué a un club de conquistadores como el de ustedes. Les conté que vengo de una familia extremadamente pobre, con muchas carencias. Así que para poder tener el uniforme, no tuve una mamá y un papá que me dieran el uniforme, ni las insignias que uno se pone en la banda. No, no lo tenía. Así que recuerdo que con un compañerito, él se llama Eliel Remolina. Con Eliel hacíamos pizza. Pizza. Su abuelito tenía panadería y nosotros le pedíamos que nos hiciera una lata de pizza. La cortábamos en cuadritos, las envolvíamos bien bonitas y nos íbamos por todas las calles de Arauquita vendiendo pizza. Habían días en los que la pizza a las 10 de la mañana, el domingo, ya no había pizza. Pero habían días que eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y nosotros con esa pizza caliente. Pero no porque había salido del horno, no porque el sol la ponía así, caliente. Y nosotros también, la cabeza tostada, vendiendo pizza. Para poder tener el pantaloncito de los conquistadores, la camisita para ir a los campamentos. Y saben, al diablo no le gusta ver a nuestros jóvenes así. A él no le gusta. Incluso a veces toma la mente de algunos hermanos para que digan, eso de los clubes, eso ni es bíblico, dicen algunos. A mí sí me golpean con eso. Y saben, yo alabo y glorifico a Dios por los clubes que tiene nuestra iglesia. Mi hija Chairita, que tiene 9 años, está en Los Aventureros. ¿Y saben dónde aprendió el amor por el violín? Si la vieran tocar el violín, lo aprendió en Los Aventureros. Y se me puso encima como una abejita y me decía, papá, quiero aprender violín, papá, quiero aprender violín. Y tocó contratarle una profesora de música de la UNAG para que le diera clases de violín. Y ahí va tocando sus primeras notas. Mi hijo tiene 14 años. Ahora sí lo digo bien porque acabó de cumplir los 14, digo que tiene 13. Mi hijo acabó de cumplir los 14. Y ustedes lo vieran siendo el pianista de la iglesia en Oasis en Medellín. Toca piano. ¿Dónde aprendió ese amor? En Los Conquistadores. Su mejor amiguito tocaba piano y al comienzo lo hizo como un reto. Yo quiero ganarle a mi amigo porque él toca piano y yo voy a ser mejor que mi amigo. Ahora no es un reto. Ahora no es una competencia. Ahora lo hace por amor al Señor. ¿Saben? Hoy están en Medellín. La mamita está enfermita. Y él pues obviamente no puede ir a la iglesia hoy. Debe cuidar a la mamá. Y esta mañana que hacíamos una llamada, me decía, papá, imagínate que yo tenía que tocar un instrumental hoy en la iglesia. Y eso me tiene triste. Qué delicioso es ver a los jóvenes aquí sentados en la iglesia. Hermanos, es un privilegio en este mundo tener a nuestros jóvenes ahí sentados. Créanme que es un privilegio. El mundo afuera está en llamas. El mundo afuera está bajo fuego. El mundo afuera está bajo grandes ataques. Pero jóvenes, ustedes tienen muchas preguntas. Demasiadas preguntas. Y en las redes sociales que tengo, Facebook, en Instagram, en el mismo YouTube, muchos muchachos como ustedes me hacen cientos de preguntas. Preguntas bonitas, preguntas que a veces yo digo, wow, eso nunca me lo había preguntado. Otras preguntas son capciosas, pero hay otras que me las hacen esperando que uno les dé una luz de esperanza para darse cuenta si pueden o no pueden hacer eso. Me preguntan cosas como, hermano Fori, ¿es pecado hacerse un tatuaje? ¡Wow! Hermano Fori, ¿es pecado? ¿Dónde dice la Biblia no tatuaréis? Así me lo preguntan con texto bíblico. ¿Dónde dice la Biblia no tatuaréis? Me dijo una niñita en Sogamoso, en Boyacá. Se me acercó después del culto. Habíamos predicado sobre Abraham. Y cuando sale me dice, hermano Fori, yo quiero hablar con usted.
Y yo enredado saludando a toda la gente, mucha gente, la iglesia llena, otro salón lleno de visitas, de amigos. Y ella se me acerca como unos 11 añitos y me dice: hermano Fori, ¿dónde dice la Biblia que uno no se puede poner un piercing? Yo me quiero poner uno aquí en la nariz, aquí me quiero poner uno, y mi mamá me dice que es pecado, pero no me muestra en la Biblia que diga que es pecado. ¿Usted me puede mostrar con la Biblia que es pecado ponerse un piercing? Otros me preguntan: hermano Fori, venga, ¿es pecado bailar? Parejas me escriben y me dicen: hermano Fori, yo sé que ir a una discoteca no está bien. No, porque el ambiente de la discoteca es del diablo. Pero hermano, si yo me bailo una romántica allí de Ricardo Montaner en mi casa con mi esposita, me bailo una romántica, llevarte a la cima del cielo, hermano, ¿es pecado eso? ¿Saben? Cuando uno ha sido transformado realmente por el poder de Jesucristo, uno ya no se pregunta qué es pecado y qué no es pecado. Porque el Espíritu Santo te va a decir qué está bien y qué está mal. Sin embargo, hoy quiero hablar a toda la iglesia en general, pero quiero tener un mensaje particular para ustedes, mis jovencitos, a quienes quiero mucho. Si estuviera mi hijo Sebastián, estaría ahí sentado con ustedes. No hay que vivir de decisiones. Porque siempre le preguntan a uno: hermano, ¿cómo hago para tomar buenas decisiones? ¿Cómo hago para tomar buenas decisiones? Y cuando me hacían esa pregunta en Sábado Jóvenes, cuando me hacían esa pregunta en Camporí, en campamentos, yo siempre me iba a la Biblia, me iba a Corintios y les decía: mire lo que dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por las cosas. Y ese era mi texto favorito para decirle a la gente: no todo es bueno para tu vida. Pero luego comprendí que lo que la Biblia está diciendo ahí es que todo lo que es lícito no es necesariamente lo que sea malo. Hay cosas que no son pecado, pero no son buenas para tu vida, por lo menos no es en ese momento. Por lo tanto, no tenemos que vivir de decisiones. Los cristianos tenemos que vivir de prioridades. ¿De qué tenemos que vivir? Prioridades. Cuando yo tengo claras mis prioridades, no tengo que andar tomando decisiones. Las prioridades ya tomaron las decisiones por mí. ¿Saben? Yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años. Me gustaba mucho el fútbol, microfútbol más que todo, ese era mi deporte favorito. En el colegio donde estudié, Instituto Técnico Industrial Juan Jacobo Rousseau, en Arauquita, participamos de un campeonato. Eran los interclases, después eran los intercolegiados. Y nosotros pasamos para ir a jugar la final a Boyacá. La final, el campeonato allá, a disputarnos con otros equipos. Ajá. Así que yo tuve que ir. Los profesores sabían que Fabio Fori era un muy buen jugador, pero también sabían que Fabio Fori no jugaba los sábados. Ya lo sabía todo el colegio sabía. Así que llegó el campeonato, nosotros íbamos derrotando a uno, derrotábamos al otro, empatábamos aquí, empatábamos acá, y pasamos a la final. ¿Y qué día era la final? Sábado. Y saben, cuando nosotros jugábamos aquí en Arauca, en Fortul, yo escuchaba cómo las niñas, cómo la gente coreaba mi apellido. Fori, Fori, Fori. Me decían Asprilla, así me decían Asprilla. Claro, yo me sentía grande, aunque era chiquitico. Y ahora llega el partido final, la final. Nos habían prometido darnos una novilla, un ternero. Si ganábamos, nos daban uno a cada uno. Y yo bien pobre, y yo me imaginaba con ese ternerito, yo ya lo había multiplicado como por 1000. Ya me imaginaba el terrateniente más grande del mundo, con una finca llena de reses, porque de ahí se empieza. Y el partido es el sábado a las 11 de la mañana. Pero como yo era un adventista del séptimo día, yo dije: yo no voy a pelear. Me levanté el sábado,
Préstame ese bolsito que tienes ahí, por favor. Préstame ese. Tráemelo. Voy a esculcar este bolso a ver qué hay aquí. Me levanté el sábado y dije, me voy para la iglesia. Buena decisión, ¿cierto? ¿No era buena decisión? Claro, me voy para la iglesia. Nadie me iba a obligar a jugar el partido. Nadie. Porque sabían que no jugaba el sábado. Así que yo cogí, me puse mi ropita. No sabía ni dónde estaba la iglesia, pero dije, yo la busco. La iglesia adventista la ubica uno. Uno pregunta, ¿dónde se reúnen los que no comen marrano? Y le dice, mire allá. Ni siquiera por el sábado, conoce más por el marrano. Así que yo me fui para la iglesia. Cometí un solo error. Un solo error. Uno solo, iglesia. En el bolso eché el uniforme. Y me puse el bolsito. Recuerdo que tomé un taxi, le pregunté y el taxi me llevó a una iglesia en la cual después hice una campaña evangelística. Llama la iglesia La Villita en Sogamoso. Puse mi bolso y saben, yo sabía que tenía la tentación de irme a jugar el partido. Así que dije, no me voy a hacer atrás porque si me hago atrás, me salgo con facilidad. Así que vine y me senté adelante, aquí adelante. Todo el momento los hermanos hablaban, bienvenida, cantaban, se abrazaban. Y yo estaba pensando en mi ternera. Claro, y era un jugador influyente, entonces, sin embargo, el profe nunca me, ni siquiera el profe me dijo, piénsalo. Él sabía que yo no iba a ir. Recuerdo que se paró un hermano y dijo, vamos a cantar el himno número 4, alabadle, en el himnario antiguo. Y después de que de pie cantamos, el hermano dijo, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Y nos arrodillamos a orar, y saben, me agarró Satanás. Y yo dije, ahorita cuando todos tienen los ojos cerrados. Vea, nadie en esa iglesia sabía quién era yo. Nadie sabía que yo estaba en un campeonato. Nadie me estaba diciendo, hermano, no se vaya a ir a pecar. Nadie lo sabía. Pero yo pensaba que toda la iglesia sabía que yo tenía la tentación de irme a jugar. Y yo dije, para que nadie me vea, yo me voy a salir despacito en la oración y me voy a jugar el partido. Y efectivamente, mientras todos estaban arrodillados, yo salí. Tomé un taxi, llévame al Coliseo y allá llegué. Entré directito al baño, me cambié el uniforme, yo sudaba, estaba entre esa lucha, entre lo santo y lo profano. Entre saber que estaba defraudando al Señor, pero tenía el gusto por jugar ese partido. Y yo llegué así, rapidito, recuerdo que para uno poder pasar a donde estaban los jugadores tenía que tener una escarapela, a mí se me había quedado. Así que le hice señas al profesor Oscar, le dije, y el profe me mira, y cuando él me mira, la señal que él me hace es, o sea, que ¿dónde estaba la corbata? ¿Que por qué no estaba en la iglesia? El profe ayudándome para que no pecara. Y yo le dije que ya le contaba, él me permitió entrar. Y yo me sentaba y los pies me jugaban ahí solitos, pateaba, yo sufría ahí con... Y miro al profe, el profe me mira y me dice, ¿quiere entrar, Fori? ¿Qué le preguntaron al negrito? Claro, profe. Se escuchaban las muchachas, se escuchaban los muchachos cómo coreaban y yo dije, bueno, aquí es mi momento. Feliz, uno la adrenalina lo mueve. Entran. Me tiran el balón, yo hago una maniobra de las que sabía hacer y gol. ¡Ah! Estaba feliz. Ahí que me crecí más. Me crecí mucho más. No habían pasado 3 minutos. Cuando allá, un tiro lateral con la mano, lo lanzan y yo por lucirme, dije voy a hacer una chalaca, una chilena. No lo hice bien. Caí mal y me partí los dos brazos, los dos, ni siquiera uno, ni tronchadito siquiera, me partí los dos brazos. Recuerdo que me desmayé, me sentía muy mal, empecé a vomitar, me llevaron a la clínica, yo reaccioné por allá en la tarde, tipo 4, 5 de la tarde,
perdimos el partido, se fue la novilla, se fue la becerra y yo le fallé al Señor. ¿Saben por qué? Porque yo no estaba viviendo de prioridades. Yo estaba viviendo de decisiones y estaba sufriendo para tomar la decisión. Tal vez aquí hay jóvenes esta mañana a los que les toca un poco más duro que otros, o hermanos o jóvenes que les toca un poco más duro que otros para tomar decisiones. Pero vamos a un caso en la Biblia. Abran la Biblia por allá en el libro de Jueces. Vayan al libro de Jueces, ábranlo conmigo. Y luego de Jueces nos vamos a ir a Daniel. Jueces capítulo número 11. Jueces capítulo 11. Esta historia de Jueces, aunque es una historia larga, uno se da cuenta de todo el final y el comienzo de la historia en un solo versículo. No necesitamos leer más. Jueces capítulo 11, versículo 1. Miren quién era un hombre, un joven llamado Jefté. Dice así Jueces 11:1. Jefté el galaadita. ¿Era qué? ¿Era qué? Esforzado y valeroso. Ahora viene la parte interesante. Era hijo de una ¿qué? De una mujer ramera y de un hombre llamado Galaad. Escúchenme muy bien, mírenme aquí. La psicología plantea lo siguiente. Hay un 50% de psicólogos que dicen que un muchacho nace, crece, y lo que él logra hacer en la vida está determinado por lo que lleva en los genes. No importa dónde viva, pero por lo que lleva en los genes, él va a ser alguien o no va a ser nadie, dependiendo los genes. Vamos a decir que hoy estamos de acuerdo con el 50% de esos psicólogos y decimos que uno va a ser alguien dependiendo lo que lleva en los genes. Vamos a ver qué llevaba en los genes Jefté. ¿Era hijo de quién? ¿Hijo de quién? De una ramera. Ahora yo le pregunto, dice, su papá era Galaad. Así que si Galaad se acostó con la ramera, ¿quién era el papá? ¿Quién era el hombrecito? Era un hombre mujeriego, promiscuo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que si estamos de acuerdo con ese 50% de psicólogos, yo les pregunto, ¿qué futuro le esperaba a Jefté? Díganme, ¿qué futuro le esperaba a Jefté? Seguro tendría que salir promiscuo también. Aquí hay jóvenes que sus padres de pronto no son cristianos. Y a ustedes les toca vivir en casa la situación de ver a su papá llegar borracho, a su mamá decir malas palabras. De pronto en tu casa la música que se escucha no es la música cristiana. De pronto lo que prepara tu mamá en casa no es lo más saludable para ti. De pronto la atmósfera que se vive no es la mejor. Pero tú tienes que ser como Jefté. El otro 50% de los psicólogos dicen que no importa lo que uno lleva en los genes, que lo que realmente importa es el ambiente donde uno se desarrolla, lo que tiene al lado. Vámonos al caso de Jefté. ¿Qué ambiente de vida puede tener una ramera? De pronto lo que lo despertaba a él en la mañana cuando estaba durmiendo, lo que lo despertaba de niño, era un hombre gritando porque no quería pagarle el dinero que le había o debía darle a ella por un favor sexual. Lo que lo arrullaba de pronto era el crujir de una cama de una madre lujuriosa. El ambiente no era el mejor. Pero la Biblia me dice a mí que Jefté se convirtió en un hombre valeroso, esforzado y dio frutos para el nombre del Señor. ¿Cuál es tu ambiente donde vives? ¿Cuáles son los genes que traes? Hay que romper ese hilo. Y ese hilo se rompe no viviendo de decisiones, sino viviendo de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Vamos al libro de Daniel. Ahora sí lleguemos al punto central
de esta mañana. Daniel. Daniel capítulo número 3. Esta historia de Daniel es una historia sencillamente espectacular. Me dijo un amigo, el que me ayuda haciendo edición de videos y audio y todo en el ministerio que dirijo, me dijo, deberíamos hacernos una película. Tenemos varias cámaras. Y él me dijo, Fori, deberíamos hacernos una película sin mencionar que esto es bíblico, de la historia de Daniel. ¿Qué historia más impactante? La historia de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. ¡Qué hermosura! Tres muchachos. Hay un rey muy orgulloso. Un rey que ha dicho, yo voy a levantar una estatua de oro para que todo el mundo se postre, para que todo el mundo la adore. Ustedes conocen esa historia. No es la historia lo que quiero contarte hoy. Y ahora el rey dice, el que no se postre, ese rey era un rey autocrático. No era un hombre con el que se podía conversar a ver si cambiaba de opinión, no. Recuerdan que ese fue el mismo que dijo, no es esta la Babilonia que yo edifiqué. O sea, yo soy poderoso. La gente le tenía miedo. Pero ese rey llevó a la gente ahí, a ese lugar. Los llevó engañados. Los llevó a una llanura que se llama la llanura de Dura. Y les dijo, cuando ustedes leen Daniel, ese rey le dijo a la gente, vengan para la dedicación de una estatua. Lean el capítulo 3 de Daniel. Vengan porque voy a hacer una fiestita. Voy a hacer una celebración. Vengan todos. Y la gente fue. Pero cuando estaban allá en la llanura de Dura, les mostró su verdadero carácter y los obligó a postrarse ante una estatua. Muchachos, hay invitaciones que les hacen a ustedes que parecen bonitas. Te invitan a algo que tú dices, ¿y qué tiene de malo? Esa es la pregunta que se hace uno. ¿Y qué tiene de malo? Pero cuando estás en ese ambiente, te das cuenta que lo tiene todo de malo. ¿Qué tiene de malo que yo chatee con esta persona? ¿Qué tiene de malo que me mire esta película? ¿Qué tiene de malo que me escuche esta canción? ¿Qué tiene de malo? Eso parece inofensivo, parece indefenso. Pero después eso se va a convertir en una estatua de oro a la que vas a terminar arrodillándote y entregando tu santidad a Jehová por algo insignificante, algo que no tiene valor. Una estatua de oro. Y uno dice, qué valentía la de esos muchachos. Tomaron la decisión de no postrarse, aunque les dijeron que los iban a meter al horno de fuego. ¿Ustedes creen que ellos decidieron no postrarse ante esa estatua el día que Nabucodonosor los llamó para postrarse? ¿Ustedes creen que ellos decidieron esos 5 minutos antes? Lo habían decidido durante toda su vida porque tenían clara su prioridad. Sabían quién era Jesús, sabían quién era Dios, sabían quién era su Rey, su Redentor. Ellos lo sabían. No necesitaban tomar la decisión porque la prioridad ya les había ayudado a tomar la decisión. Ellos no eran de los que decían, caí en pecado. No, es que no se cae en pecado, hermanos. ¿Saben? Escuchamos tanto ese concepto en la iglesia. Fulanito de tal cayó en pecado. Cayó en pecado. Uno no cae en pecado. Es que el pecado, muchachos, no es un hueco que está en la calle y que de repente yo por ir en la vida distraído, me fui al hueco del pecado. No, cayó en pecado, en el hueco. No, uno no cae en pecado. Uno entra en pecado. Nadie peca, escúchenme bien, nadie peca de la noche a la mañana. Antes de pecar,
primero nos hemos permitido pequeños pensamientos, pequeñas acciones, pequeños comentarios, llamadas telefónicas, lo que hemos visto, todo se va sumando para luego decir, entré en pecado. Y cuando tú te vas a dar cuenta, estás enredado en un gran pecado. Estos muchachos tenían claro que tenían que ser fieles desde el comienzo. Gracias por ese amén. Si usted no quiere que las grandes decisiones de la vida lo atormenten, aprenda a ser fiel en las pequeñas decisiones, pequeñas cosas. Volvámonos jóvenes adventistas íntegros. Ser el mismo adventista aquí cuando la gente me ve, pero también ser el buen adventista cuando nadie me ve. Eso es lo que me ayuda a poder ser fiel cuando vengan las grandes tormentas, cuando vengan las pruebas de fuego. ¿Dónde fueron fieles ellos? Un poquitito atrás. En su casa. Pero cuando llegaron ante Nabucodonosor, ellos eran los mejores. Nabucodonosor no llevó lo malo, él llevó lo bueno. Y dijo, como ustedes son lo bueno, lo mejorcito que pude escoger, les voy a dar de mi comida, porque es que mi comida es la mejor, era la comida del rey. El primer versículo que me aprendí en mi vida, pastor, el primer versículo fue Daniel capítulo 1, versículo 8. Era un requisito en los conquistadores. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? A contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8. Y uno dice, no, el único que prometió no contaminarse fue Daniel. No, es que Daniel tenía sus buenos amigos. Y eso no solamente lo propuso Daniel, también lo propusieron sus amigos. Escúchenme bien, muchachos. Mírenme aquí que les quiero hablar con el corazón. Uno en la vida debe tener amigos. Mírenme aquí. Uno debe tener amigos que lo obliguen a uno a subir de nivel espiritual. Amigos que te hagan mejor persona, amigos que te hagan ser un mejor hijo, ser más responsable, ser más obediente, ser más dedicado, ser más espiritual. Esos son los amigos que uno debe tener. Y esos eran los cuatro amigos que de los que nos habla la Biblia. Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Se unieron para que cuando viniera la tormenta de la vida, ellos pudieran apoyarse los unos a los otros. Y viene Nabucodonosor y los pone frente a una estatua. Hermanos, ahí no habían 50 personas. Ahí no habían 200 personas. Ahí habían miles de personas. Miles de personas. Tomar la valentía de quedarte en pie cuando todo el mundo se arrodilla, demanda santidad. Quien no está consagrado se postra ante las estatuas de este mundo. Pero no nos consagramos viniendo a la iglesia los sábados. Nos consagramos en la casa cuando nos levantamos. Nos consagramos en la casa con papá, con mamá. Nos consagramos en el colegio, nos consagramos en la universidad. Cada decisión que vamos tomando nos va llevando a la consagración. Yo tengo un hermano, bueno, tengo dos hermanos hombres. Estamos luchando para que el hermano mayor, James, se llama él. No es Rodríguez. Para que James llegue a los pies de Cristo. James fue adventista un día y esos avatares de la vida le hicieron retirarse, él se fue, está sufriendo. Oramos por él. Y mi otro hermano es el pastor Alfonso Fori, un gran hombre de Dios. Es el que me regaña, el que a veces me aterriza y me dice, cuidado, pórtate bien, no hagas eso, esto es así. Es el que me toma el manual de la iglesia y me dice, mira, esto es lo que dice el manual. Es el que toma el espíritu de la profecía y me dice, mira, esto es lo que significa, es mi líder. Pero ese líder hoy para mí, un día se postró ante una estatua. Nosotros hacíamos parte de la banda marcial del colegio. Yo he sido un poquito más imperactivo que mi hermano.
Yo soy de las personas que habla y dice las verdades con cariño, pero las dice y yo refuto las cosas y no tengo problema. Yo hacía parte de la banda marcial del colegio, yo tocaba la lira, la musicalidad de la banda, y mi hermano tocaba la timba, unos instrumentos muy, muy preponderantes en la banda. Recuerdo que un sábado en la noche, nos llamaron el sábado en el día, que teníamos que salir a tocar la banda el sábado por la noche. Nosotros no sabíamos, era el día de la Virgen. El día de la Virgen. Mi hermano y yo no sabíamos. Yo no pude tocar la banda porque yo estaba suspendido, porque me había peleado con otro compañero. No aprendan eso, olviden eso que acabo de decir. Esa parte no. El profe me había suspendido. Usted no toca la banda. Para uno eso le dolía porque uno quería. Y cuando eso pasaba, salía toda la gente al parque y uno tocaba las bandas marciales de todos los colegios. Tocábamos ahí en el parque. Y el profesor dijo lo siguiente, dijo, cuando el bastonero, el batutero diga honores al Santísimo, ustedes hacen tal toque, tal marcha y se arrodillan y terminan de tocar arrodillados. No sabíamos. Efectivamente estaba el parque repleto de gente. Los adventistas habíamos terminado el sábado y habíamos corrido para allá. Todo el mundo estaba en el parque. Y de repente dice el bastonero, honores al Santísimo. Las liras tocaron una melodía extraña y luego todo el mundo se arrodilló. Mi hermano se quedó de pie, porque era adventista del séptimo día. Yo no me voy a arrodillar. Pero todo el mundo miraba al negrito que estaba de pie. Todo el mundo. Mi hermano empezó, él me cuenta, dice, yo empecé a sentir la presión de tantos ojos que me miraban. Dice, no aguanté. Y me arrodillé. Él se arrodilló. Recuerdo que esa arrodillada le costó a él una censura en la iglesia, lo disciplinaron. Fue un acto público de idolatría. Mi hermano lloraba. Él no lloraba por haberse arrodillado. Él lloraba por haber sido censurado, disciplinado, porque él amaba la iglesia. Él amaba estar aquí arriba. Pero se arrodilló. Jóvenes, la presión del mundo hace que te arrodilles. Van y le dicen a Nabucodonosor, Nabuco, imagínate que hay tres allá que son dizque amigos tuyos y no se arrodillaron esos sinvergüenzas. Imagínate, ¿quiénes son? Ah, bueno, esos a los que usted les cambió el nombre, esos que llamaban dizque Azarías, Misael, Ananías, que usted les puso Sadrach, Mesach y Abednego. A esos... esos no se arrodillaron. No puede ser, pero yo dije que el que no se arrodille va para el horno de fuego. Son mis amigos. No, 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 espere un momentico. Llámenlos. Y los llaman acá a un rinconcito, al rinconcito. Vengan aquí, vengan. Arrodíllense. Voy a hacer sonar otra vez los instrumentos de música. La música. Tengan cuidado con la música. Puedo imaginarme la música que a ustedes les puede gustar. Puedo imaginármela. Tengan cuidado. Un arma poderosa de Satanás. Muy poderosa. Vengan acá. Voy a hacer sonar la flauta, la cítara, todos los instrumentos. De nuevo, ustedes están dispuestos aquí ahora, aquí en donde nadie los va a ver mucho. Tranquilos, se van a arrodillar. Venga, yo les digo, ¿qué le costaba Ananías, Misael y Azarías? ¿Qué les costaba hacerse los locos y decir, cuando suene la música, venga, desamarrémonos los cordones aquí? Y cuando suene la música, nosotros no nos vamos a arrodillar, pero nos hacemos los locos que nos estamos amarrando el zapato y ya, ahí disfrazamos la cosa. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba decir, sabe, hagámonos los locos aquí que vamos a escribir algo en el piso, que estamos recogiendo una piedrita?
Vamos a disimularlo. Dios no quiere que disimules tu santidad. Dios quiere que seas santo en verdad. Que venga lo que venga. Pero yo voy a declarar que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Con lo que como, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que digo, con mis amigos. Hay que ser fieles. Aunque nos metan al horno de fuego. Lo que pasa es que allá en el colegio me toca presentar un examen. Y en ese examen dice que tengo que poner que el día de guardar es el domingo. Pues yo lo voy a poner, yo sé que es el sábado. Pero yo voy a poner que es el domingo porque es que así es como me saco la buena calificación. Dios no quiere eso. ¿Saben? Mi hijita, Shaira, ella estudió en un colegio público en Medellín. Y me llamó estos días, fue la nota, la entrega de calificaciones. Me dijo Emily, el Festival de la Correa, cuando entrega las notas académicas, el Festival de la Correa. Y ella me llamó, yo estaba donde el hermano Alex, almorzando, y me llama para decirme, papá, te voy a decir mis notas académicas. Y entonces empieza a decirme, y me dice. Y resulta que en religión me dice, papá, ocupé el segundo puesto, el segundo. Y me dice, papá, en religión, me da la nota, y religión le quedó en 4. Y yo, después cuando hablo con ella, le digo, mami, pero es que religión tú debes sacarla en 5, mi amor, porque tú eres adventista, mi vida. O sea, ¿por qué te quedó? Inglés te quedó en 5. La otra te quedó en 4,8. Mami, religión, ¿por qué no te quedó en 5? Y me dice, papá, yo te voy a contar. Lo que pasa es que la profesora nos enseñó acerca del Via Crucis. Y la profesora nos enseñó que con unas pepitas es que Dios lo escucha a uno. Y que hay un poco de pepitas y que uno va rezando y va diciendo y va rezando y va diciendo, papá, y cuando ella me preguntó que uno cómo se comunicaba con Dios, yo dije que a través de la oración. Y la respuesta correcta era a través del rosario. Y entonces eso me bajó la nota, papá. Mi hija de 9 años testificó. Cuando llega el miércoles de ceniza, que la gente le llama, en el colegio todo el mundo se lo pone. Y mi hijo dice, yo no me pongo la ceniza porque yo soy adventista. Y lo molestan. Pero ahí está. Hay que ser fieles, leales al Señor, aunque nos tiren al horno de fuego. ¿Amén o no amén? ¿Y saben qué es lo lindo? Que si te tiran al horno de fuego, Dios va a estar contigo ahí en el fuego. Él no te promete que te va a librar del fuego, pero Él está contigo en el fuego. Ahí está con usted. Vinieron las llamas, vino el fuego, la tormenta. Y cuando los tiran allá, a los 3 por ser fieles, aparecen 4. Yo digo gloria a Dios, porque cuando más grave es mi crisis, es donde puedo ver al Señor. Y el mismo fuego que debía consumir a los 3 hebreos, consumió a los hombres fornidos que los tiraron a ellos allá. No se les quemó un cabello, porque Dios paga la lealtad y la paga muy bien, iglesia. Dios paga bien la lealtad. Pero estamos en un mundo donde la gente quiere llamar a lo bueno malo y a lo malo lo quieren llamar bueno. Nosotros hemos sido llamados para decir santidad a Jehová. ¿Qué debemos decir? Santidad a Jehová. Absoluta santidad a Jehová. No estoy llamándote a que seas amargado. Usted puede ser feliz. Usted puede sonreír. Usted puede cantar. Usted puede ser muy feliz declarando santidad a Jehová. El mundo hoy le llama felicidad a irse a un bar y tomarse una cerveza y tomar y comer y el sexo. Yo le llamo felicidad a estar aquí. Aquí le llamo felicidad. La gente le llama felicidad a estrenar el 31 de diciembre. Yo le llamo felicidad ponerme la ropa limpia, olorosa el día sábado. Yo le llamo felicidad a comerme la comida el día sábado con mis hermanos. A eso le llamo felicidad. Voy a terminar con esto. Aquí termino. Quiero hacer una reflexión especial.
¿Cuál es la estatua? Mírenme aquí, muchachos. ¿Cuál es la estatua a la que ustedes se le están postrando hasta ahora? ¿Cuál es la estatua a la que hasta ahora has sido débil y te has postrado? ¿Será que la estatua de ustedes, la que le quita la santidad, es cuando se ponen un par de audífonos aquí en los oídos y ustedes escuchan música que no glorifica a Jehová? ¿Será que esa es la estatua? ¿Será que es que la canción que está de moda, la de este loco que es medio atontado, pero tiene mucha plata y canta reggaetón? Hay uno que, ¿cómo es que se llama ese? Yo pensaba que los jóvenes adventistas no lo conocían. Bad Bunny, es que se llama el loco ese, ¿cierto? ¿Saben? Estos días salió en redes sociales, tres niñas, escuchen esta historia real, tres niñas vendieron la virginidad, la vendieron, dinero, para poder ir con ese dinero al concierto de Bad Bunny. Vendieron su virginidad, dieron su santidad, no adventistas, no eran niñas adventistas, niñas del mundo allá, pero entregaron su virginidad porque hoy vale más una canción que el cuidado de mi cuerpo. ¿Será que es la música lo que los está haciendo a ustedes así? ¿Saben que la música que uno escucha lo hace ser obediente o rebelde? ¿Sabían eso? Dígame usted cómo se comporta y yo le digo qué música escucha. ¿O será que lo que está haciendo que ustedes se postren, no necesariamente es la música, pero qué tal que sea el cine, la televisión y las películas? Es que tengo Netflix en la casa y me estoy viendo una serie. Cuidadito, acaba de salir una serie en Netflix que se las voy a mencionar solo para que no la vean, que la curiosidad no te lleve a verla, no te la veas. Es horrible, asquerosa, de lo peor. Pequeño demonio se llama. Pequeño demonio. Tenga cuidado con lo que usted ve, lo que usted escucha o lo que usted prueba. El Señor les ama, iglesia. El que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene por un pueblo. El cielo es real. ¿Ustedes lo creen? El cielo es real porque Dios es real. Y la salvación también es real porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero Él quiere un pueblo que realmente se enamore de Él. No que viva de apariencias.